Muy buenas tardes, amigos. El día de hoy tenemos el taller conferencia, la fotografía como un arte, algunos caminos para intervenir las fotografías con nuestra amiga Claudia Nierman, la maestra Claudia Nierman, que hoy nos acompaña. Claudia, muchas gracias por, por este taller conferencia. Amigos, de y pues, dejo en tus manos cámaras y micrófonos para que demos inicio con este taller conferencia. Hola, ¿qué tal? Eh, esta es una experiencia rarísima porque es la primera vez que no le veo la cara a nadie, de, de las personas a las que trato de, de compartirles algo, eh, nada más me veo a mi chiquita allá arriba, y esto pues es una, una cosa muy extraña, es como, ¿de veras hay alguien allí? A ver, señales de humo. ¿No? Y también, pues siempre es este, muy útil ver la cara de si ya se empezaron a dormir, <laughs> le cambias, ¿no? Haces, haces ajustes, pero, pero bueno, pues nos ajustamos a, a, a la realidad que estamos viviendo, extraña realidad, pero eh, pues eh, qué, qué suerte poder ac acompañarnos de alguna forma, estar tocando el corazón de. De la gente que queremos aunque sea a través de pues de estas, eh, 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 artificios de la tecnología y, y bueno pues eh, mi encomienda ahora es eh, eh, compartirles un poco de una pasión por la fotografía eh, que me acompaña desde niña y eso quiere decir que ya pasaron muchos años este se puede decir que a mí me, me empezó a seducir esto desde que tenía como 10 años. Eh, así es que, pues, es algo ya muy, muy tejido en mi existencia, en mi vida cotidiana. Eh, eh, miren, primeramente, eh, les quiero hacer una propuesta. El cartel de la conferencia habla de de que toquemos el tema de si la fotografía, de, de, del arte, de la fotografía como un arte. Y yo les quiero hacer una un, un cambio de cámara. Yo prefiero que hablemos no de que si sí es arte y de por qué es arte y cómo es que es arte, sino del poder que tiene la fotografía. De qué manera la fotografía eh, nos va tocando el alma, nos va... Eh, Cambiando la manera en la que hemos, eh, a través de la historia de la fotografía, que ya son más de 150 años, eh, cómo es que nos han ayudado a hacernos eh, ciudadanos del universo, eh, cómo es que a través de la foto eh, podemos eh, hacer eh, una crítica al mundo en el que vivimos, una alabanza al mundo en el que vivimos. Eh, y, y creo que eso es como, como más profundo en mi, en mi, en mi pensar eh, que discutir eh, si es arte y que si se reproduce y que si no se reproduce y que cuántas se hacen. Eh, creo que, que lo que es maravilloso es que la fotografía es algo que nos toca a todos, nos... Este, nos nos involucra a todos. Hoy día con los teléfonos celulares eh, que traen su camarita, todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo y eso es eh, fascinante. Y, y no quiere decir que porque sea chiquitita y porque no tenga muchas este, posibilidades, eh, no, no sea una gran herramienta también para, para movernos, para mover nuestro espíritu. Eh, yo siempre escuché a mi papá decir, eh, mi papá es pintor, eh, siempre decía que, que lo importante es que te mueva, ¿no? O te, o te provoca o no te provoca, te conmueve o no te conmueve, ¿no? No, no, que si es arte o no es arte, who cares, ¿Qué importa, ¿no? Lo que importa es qué te produce, qué te provoca, dónde te lleva, a qué, a qué, te, a qué reflexiones te invita. Eh, qué sueños te convida. Hay, por ejemplo, acá, les quiero mostrar un libro muy interesante eh, que habla de, la, de los fotógrafos que mmm, no, 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 se, no se consideraron como profesionales, pero sin embargo, eh, a través de la historia se han dado ejemplos de fotografías extraordinarias. ¡Ay, oh, Dios! Ya nos prendieron música acá en el parque. De eh, fotógrafos, eh, eh, fotografías que, que son profundamente conmovedoras o chistosas o terribles y que no eran hechas por, por fotógrafos que se podría decir profesionales, ¿no? Entonces, miren, eh, quisiera eh, empezar con un pequeño slideshow que les preparé eh, que se llama justamente El poder de la fotografía. Estas son algunas imágenes, una que otra por ahí, son mías, las demás las tomé de la revista Times, eh, que hace algunos años, justo cuando se dio el aniversario de los 150 años de la invención de la fotografía, eh, le dedicaron todo, el, todo el, el, la revista a ese fenómeno. Y, y aquí, aquí tomé el material de esa, de esa publicación y un poema con el que abre la publicación. A ver, voy a, voy a acomodar todo esto. Y a ver, déjenme poner full screen. A ver, voy a compartir pantalla, espero que funcione. A ver, share. Y. Déjenme, enter full screen, a ver, déjenme ver para que se, ahí está, full screen, espero que ahí, ahí se vea, ahí se vea este completo, en... a ver, déjenme guardar, aquí está esto, eh, el poder de la fotografía, voy a ir parando en el camino, ok, <laughs> hacer mis, mis comentarios, Ah, y además, eh, antes de que arranque, me faltó decirles algo más, que eh, mi propuesta para hoy es hablar un ratito sobre, sobre esto de la magia, el poder de la fotografía, y dedicarle otro pedacito de la conferencia a cómo podemos manipular las fotografías, cómo podemos intervenir en ellas, qué, qué, qué podemos hacer con las fotos. Ese es uno de mis meros moles. Entonces, este me pidieron justo que hablara. Entonces, voy a abordar también eh, algunos caminos de cómo yo he, eh, le he hincado el diente a hacer este tipo de, pues de, de, este, de posibilidades, ¿no? De, de cómo, desde, desde cómo lo pueden hacer en su celular hasta el que se le antoja hacer cosas súper lo, locochonas, este con, con cámara y con escáneres y con cosas. Entonces, bueno, pues ya, arranquemos. Recordar un momento de la infancia. A ver, ¿no quiere? Recordar un momento de felicidad. Recordar un momento de ayer. Lo que vemos son cuadros sueltos en el álbum de la memoria. Siempre hemos tenido fotógrafos, pero por milenios sus fotografías perme, permanecieron visibles solo en la mente de ellos. Por cierto, esta es la primera fotografía que se logró eh, mantener eh, emulsionada de alguna forma y porque antes se podían hacer las fotos, pero luego pum desaparecían. Esta es la primera foto, se puede decir que es la foto más antigua que se conserva, eh, que se logró capturar. Después inventamos la cámara y de pronto fue posible ver dentro de la mente de otros. Dentro de los sorprendentes usos de la fotografía es que a través de ellas podemos compartir memorias. Algo que también les quiero comentar interesante. Ustedes ven esta fotografía y pensarían que es muy tempranito cuando no hay nadie en la calle. Pues no, era una foto tomada a plena luz del día a las 2 de la tarde. Se tardaban horas, en, bueno, no horas, pero mucho tiempo en, en que se pudieran captar estas imágenes y se necesitaba tener la mayor eh, luminosidad posible para lograrlo. Y la razón por la cual no se ve nadie es porque la gente caminaba y al caminar pues no daba tiempo de que quedaran registrados. Entonces el único que se ve son dos personitas abajo a la izquierda que le están boleando los zapatos uno al otro. Entonces eh, como se quedaron ahí un buen ratito fueron los únicos que aparecen en esta imagen. Las fotografías crean choques de tiempo. Podemos barajear las décadas con ellas. Podemos estirar la mano 150 años atrás y traer un momento de la historia. Claudia. Mande. Este, no están pasando tus fotografías. Se quedó nada más en la primera fotografía de los niños. Ah, qué onda. A ver. Diapositivas. A ver. ¿Esta ya estás viendo la que sigue? No, sigue la de los niños. Uy, a ver. ¿Y por qué esto? ¿Y ahora? ¿Cómo lo ven ahora? Sí, ahora sí ya se ve otra. Bueno, entonces no lo voy a poner en full, en full screen, sino así mejor. Entonces, bueno, pues vámonos de bolón. Recordar un momento de felicidad, recordar un momento de ayer. Esta es la, la primera foto que les comentaba de la historia. Lo que vemos son cuadros sueltos en el álbum de la memoria. Siempre hemos tenido fotógrafos, pero por milenios sus fotografías permanecieron visibles solo en la mente de ellos. Después inventamos la cámara y de pronto fue posible ver dentro de la mente de otros. Dentro de los sorprendentes usos de la fotografía es que a través de ellas podemos compartir memorias. Y aquí esta es la foto donde les cuento que es a plena luz del día y que en la parte de abajo a la izquierda hay solo dos personas que lograron quedar registradas en la fotografía gracias a que se quedaron un buen ratito ahí quietos. Con la fotografía podemos eh, capturar un fruncido, un abrazo. Ellas registran el pasado, sus guerras. Hoy creo que esto está. A ver, espérenme. <laughs> Ay, nos están pasando acá desastres. Espérenme. Ya se brincó. Ah, ¿Qué está pasando aquí? A ver. A ver, sí, va así. Las fotografías crean choques de tiempo. Podemos barajear las décadas con ellas. Podemos estirar la mano 150 años atrás y traer un momento de la historia. Ellas colapsan el espacio, nos colocan en Moscú, en Madagascar o en la luna. Ellas nos han permitido convertirnos en ciudadanos del mundo y velozmente también del universo. Ellas develan lo que el ojo no puede ver. Ellas nos llevan dentro de una célula humana o al aposento más oscuro de la cueva profunda. Ellas pueden estirar el ángulo de la visión, permitiéndonos ver un paisaje como solo un halcón lo puede ver. Ellas capturan emociones, una sonrisa, acá un poco empanicada por razones obvias, una mueca. Este es mi hijito Oliver, que ahora tiene ya casi 20 años pero le gustaba mucho hacer caras chistosas. Una lágrima. Esta es mi ahijadita, Kate, que está en, en Francia. Ah, bueno, un sueño fruncido. Ella es una gran fotógrafa. Fue, ya no vive. Un abrazo. Ellas registran el pasado, sus guerras sus juegos, sus glorias y sus injusticias. Ellas celebran la vida. Entonces, aquí tenemos un pequeño muestrario de, pues de todos los caminos por donde nos ha llevado la, 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 la aventura de la fotografía y como hoy gracias a ellas podemos aunque no estemos en un lugar podemos conocer otros lugares podemos sentirnos eh, eh, compasivos de lo que vive gente en África eh, lo que está viviendo la gente hoy día en la Ciudad de México aunque estén ya dándose la vuelta ya en París en los cafecitos pueden decir ay pobres mexicanos este entonces, bueno, pues la, la, la fotografía y por, por eh, conexión eh, el cine nos, pues nos, nos abren todo este universo de, de, de posibilidades. Eh, a ver, déjenme ver qué toca. Déjenme ver qué toca. Aquí estamos. Les voy a dar una paseadita por más situaciones eh, que, que son conmovedoras, interesantes de la fotografía y que, y que nos, nos van a ir haciendo de hilo conductor hacia nuestro tema 2, que es el de la, la manera en que podemos meterle, meterle la mano a esta realidad. Miren, eh, acá tengo una foto maravillosa de un fotógrafo Stiglitz, que esta fotografía, déjenme ver mis apuntes, es de, bueno, perdón, ¿saben qué? Antes que nada, miren, quiero que, quiero que sepan, esta fotografía es de 1827, eh, del fotógrafo eh, Niepce. Ni Ceforón ni EPS y se tardó ocho horas en poderse registrar todo todo el, el, el la luz la luz y los y la oscuridad eh, llevó ocho horas lograr esta primera fotografía que tenemos eh, hoy día como registro de del comienzo de esta aventura fotográfica que ya tiene un buen y luego eh, eh, llegó Dag Daguerre en 1839 y logró bajarle eh, la velocidad eh, a solamente 30 minutos eh, para poder lograr una fotografía. Entonces, pues esto sí es de 8 horas a 30 minutos, pues sí fue eh, maravilloso, ¿no? Y hoy que un segundito, un clic y ya está la foto, ¿no? Eh, estos, estas primeras fotografías de ya de 30 minutos se llamaron heliographs, helio que quiere decir pintar con la luz. Es muy, me parece muy poética esa idea de pintar con la luz. Eh, y bueno, volvemos a esta foto eh, de Stiglitz, que es de 1896. Esta foto podría haber sido tomada hoy día perfectamente. Ahí eh, cerca del, del hotel eh, del hotel Park Lane en, en, en Nueva York o del Plaza, este, ahí una nochecita lluviosa, todavía hay carritos de caballos este, por ahí. Entonces, eh, lo, lo, lo increíble de esta foto es cómo, cómo logra eh, de alguna manera registrar esta sensación de la belleza eh, que, que te asalta, ¿no? Esta cosa nostálgica, brumosa, es, eh, te, te va creando su, un, un, un espíritu, un, un mood, un estado de ánimo, ¿no? Te puedes imaginar hasta el olor así húmedo del, del asfalto y del árbol eh, que le llovió, eh, por ahí puedes salir una mujer bellísima de noche, este, con un caballero estupendo, ¿no? No sé, te, te, te invita a soñar y eso es lo, lo maravilloso. Y luego está este otro tema que nos atañe tanto hoy día a todos, que es el, el retrato. No me van a creer de quién es este retrato. No, no solo quién lo sacó, sino quién posó para este retrato. Esto es algo padrísimo. Eh, la fotógrafa fue una de las primeras fotógrafas mujeres. Eh, Cameron se llamaba ella. Eh, y el, el personajazo que está fotografiando es ni na nada más y nada menos que Alice Little. Alice Little fue la chica, la niña. De la cual se inspiró eh, Luis Carroll para su personaje de Alicia en el País de las Maravillas. Esta fue su musa inspiradora, una ahorita en esta foto ya de adolescente, pero pues era una niñita, como pueden ver en esa mirada, esa forma de, 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 de pararse, ¿no? Que tenía una gran personalidad y, y pues. Eh, Hemos sido todos tocados por, de una manera u otra eh, por, por, esta, por esta niña. Aquí tienen eh, esta foto maravillosa también de Richard Avedon eh, con Henry Miller y, y Marilyn Monroe. Y les quiero contar algo interesante que decía Richard Avedon decía que la gente eh, que va a hacerse una fotografía por un fotógrafo renombrado, eh, de alguna manera eh, él lo vivió como la gente que, que, que va en búsqueda de que alguien les hable de sí mismo, como el que va a ver un brujo o el que va a ver a un psicoanalista, eh, que, que, que estás esperando información interesante, valiosa. Para, para tu vida. Y, y la gente estaba y está dispuesta a pagar muchísimo dinero por, por una fotografía en su momento de Richard Avedon, hoy día de Annie Leibovitz, eh, que pueden llegar a cobrar 100 mil dólares por, un, por una fotografía, eh, de que te hagan una fotografía, de que te hagan un retrato, ¿no? Por llegar a, 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 a recibir esa información del brujo, del mago. ¿no? de quién eres. Eh, un gran amigo mío decía que, que todos nos deberíamos de hacer un autorretrato mínimamente una vez al año eh, y que esa, esa eh, eh, constancia de, de cómo te ves a ti mismo, de, de, de qué te dice esa foto de, a ti de ti mismo, eh, de alguna forma queda como un registro. De cuáles eran tus sueños en ese momento, cuáles se cumplieron, cuáles quedaron olvidados ahí en un cajón. Y, y bueno, pues yo trato de seguir el consejo de mi amigo. Acá hay otra foto maravillosa también de, de, este, de, de Cartier Bresson. Y. Por ejemplo, esta foto también me parece muy conmovedora, no solamente por, por el hecho de, de que ahí tienen a John Lennon eh, adorando a esta mujer, eh, que bueno, fue su pasión total, sino que eh, lo impresionante es que fue la última fotografía de John Lennon. Eh, esta foto la hizo justamente Annie Leibovitz y terminando el fotoshooting ella se fue ella se fue de, del departamento de ellos ahí en, en Nueva York y muy 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 pocas horas después fue el, el terrible evento del asesinato de John Lennon entonces yo pienso que si uno va a tener una última fotografía en la vida pues qué mejor que fuese esta foto, ¿no? Hasta eso, hasta eso fue casi como mandado a hacer, ¿no? Una foto tan extraordinaria y tan profunda y, y tan, tan pues reveladora de la personalidad de, de ambos personajes, ¿no? A ver, ¿qué más tengo por acá? Bueno, hay otro, otro asunto muy importante eh, en donde las fotografías eh, juegan un papel importantísimo y al mismo tiempo tremendo, porque eh, creo que esa es la palabra más adecuada para hablar de esto, eh, en, donde, en donde nos hablan de las atrocidades, nos hablan de lo desalmado, de las injusticias, de lo incómodo, cosas que nos, que nos irritan, eh, que nos atacan. Eh, y aquí también se puede eh, levantar una, una pregunta ético-moral, en donde podemos preguntarnos si todo lo que se puede, se debe si todo lo que se puede fotografiar, se debe fotografiar. Hay fotografías que uno puede hacer, pero no son para compartir, son como un registro de lo que uno ve y punto, pero hay, hay cuestiones que, 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 que dan un pudor tremendo, ¿no? O sea, ver el momento en el que van a asesinar a este pobre, un, este pobre señor, eh, en, en Vietnam, pues este esta foto le dio la vuelta al mundo y, y sí, fue muy importante, ¿no? Muy importante, pero también eh, cuándo, cómo y dónde, ¿no? Eh, a mí me da mucho por fotografiar la miseria humana. Eh, tengo muchas fotografías de, de la gente abajo de, de, este, de aparadores. Muy elegantes, pero gente que está tirada en el piso, borracha o con su platito pidiendo limosna justo abajo de las vitrinas de Saks Fifth Avenue, ¿no? Y pues, este, a mí me, a mí me, me da, me da por, por, por hacer mi colección de, de indigentes y tengo una amiga en Berlín que se enoja un poco conmigo, ella es filósofa y, y siempre está, este, mi amiga Jimena, Prieto, a Prieto, siempre está discutiéndome que si se vale o no se valen esas fotos. De hecho, eh, les recomiendo por ahí un poema de, de Julio Cortázar, muy conmovedor, eh, que toca este punto, ¿no? En donde él se encuentra una, un, una colección, una, un libro de fotografías de la miseria que en Perú, de niñitos muertos de hambre en Sudamérica, este, en África, y pues alguien eh, hizo esta colección y la imprimió y su librito, y entonces decía que por, por 20 euros o por 20 francos te puedes llevar a tu casa esta miseria humana, ¿no? Este, entonces, bueno, pues hay, hay todo, eh, también está eh, Susan Sontag que habla muchísimo sobre. Sobre este tema, ¿no? Sobre la cámara, como un gatillo, como una manera de, de embestir de investir a, a, al otro, ¿no? Una manera de, de llegar y atacarle de, eh, con, con, con la cámara en vez de con un cuchillo o con una pistola, llegas con la cámara y ¡paz! ¿no? Te robas, te robas el segundo, te robas la cara, te robas. La alegría, la tristeza, la miseria, la, 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 la vejez, el momento, lo congelas y al mismo tiempo se queda, se queda guardado en, en un cajoncito, este, ese, ese momento, ¿no? de pues, que nos habla de del lado oscuro también de la humanidad. Y también del lado feliz, claro que sí, como lo vimos en otras fotos. Y bueno, pues eh, también tenemos, hablando del lado oscuro, eh, tenemos, por ejemplo, fotógrafos como este eh, fotógrafo Joel eh, Peter, que es eh, tremendo. Yo siempre digo que las fotos de él las mira uno así, como así, te, pon, te tapas la cara, pero dejas así un agujerito entre los dedos para poderlas ver, porque por un lado son tremendas, pero por el otro lado son muy, te atraen, te seducen, quieres ver qué está pasando, ¿no? Y es un fotógrafo que, que eh, trabajó muchísimo con, con gente que le faltan piernas, que le faltan brazos, con hermafroditas, con, con cadáveres, con, con toda clase de situaciones eh, difíciles de, de pues de, de gustar para, para gustos más allá del huevo tibio este pero esta foto también me resulta interesante porque si ven ustedes también ya hay un rollo de intervención aquí en la fotografía no si ven en la parte de abajo eh, ya tienen ahí manchones tinta eh, se ve que el eh, le entraba luego ya los negativos los raspaba les hacía les hacía y les hace cosas y por el otro lado eh, tenemos aquí un ejemplo de otra artista sensacional bárbara kruger eh, que utilizó la fotografía y también eh, frases ya como conocidas eh, y la mezcla de ambas la frase con la imagen eh, haciendo un, un este, una contradicción visual con el concepto. Eh, eh, con eso fue una herramienta bárbara para ella, bárbara Kruger, bárbara eh, su, su, su trabajo eh, para, para hablar y denunciar eh, cosas que eh, de repente no, 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 no eran correctas o eh, paradigmas ¿no? eh, que, que, que había que confrontar. A ver, déjenme ver por dónde ando. Bueno, y ahora pues eh, vámonos metiendo ya a nuestro tema, tema de cómo meterle la mano a las fotos porque nos queda media hora. Entonces, eh, voy a pasar eh, un poquitito más de imágenes acá. Claudia. Eh, mande. Antes de que continuemos con el siguiente tema, te voy a dar algunos de los comentarios que tenemos de los visitantes, de los que nos están siguiendo en esta, en este taller conferencia. Anate Ortega Robles, un abrazo. Claudia Vida Jovanovich, te felicito y te abrazo. Dani Iglesias, Qué bonitas fotos. Grace Beja, ¿cómo se llama la fotografía de Stiglins? La voy a buscar. Voy a buscar el, el, y mando en el chat. Hannah New Villa, bien por la fotografía de Cameron y su retrato de Alice Little. Danny Glees, esa foto es mega impresionante. Hannah New Villa. Todo lo que se puede, se debe. Gran frase acerca de la decisión de dar clic a la cámara o no. Chimens Noir hola Claudia, muchos besos desde Berlín. Y Liset Caballero, ¿cuál es el nombre del fotógrafo? Eh, bueno, no nos comenta qué fotografía es, pero este es el comentario de, de Lisette Este podemos continuar, Claudia. Va que va, va que va. Eh, miren, eh, me, me encanta este anuncio, déjenme ver de qué año es, a ver si dice ahí. Bueno, no, 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 no me acuerdo exactamente de qué año es, pero la frase la, era, era para promover una cámara y dice, The camera never lies, la cámara nunca miente, ¿no? Y esto era verdad antes de, de este entre comillas de verdad, eh, antes de la era digital, eh, aunque ahorita les voy a enseñar que esto de manipular las fotografías es tan antiguo como la fotografía misma y les voy a enseñar unos ejemplos padrísimos de, 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 este, de esto que les platico, pero en realidad eh, eh, nosotros, por lo menos yo, antes de la era digital, eh, yo, yo crecí eh, pensando que si lo veía en una fotografía, lo más seguro era que era verdad, ¿no? Si yo veía en una fotografía que había una manifestación en talado, lo más seguro era que realmente estuvo, que realmente pasó. Eh, si veía yo una fotografía de, de un, de un eh, grupo escolar y veía a los niños, pues el, lo, yo siempre pensé que esos niños eran los niños reales que estuvieron en ese salón de esa escuela después leí que por ejemplo los rusos eh, de repente eh, cuando algo les incomodó les llegó a incomodar eran buenísimos para borrar eh, evidencia de que ciertas personas existieron por ejemplo se les cayó eh, eh, se les cayó una una nave que mandaron al espacio, y era tan como avergonzante para ellos esa situación que decidieron borrar de la historia la existencia de esos tres astronautas que fallecieron en, ese, en esa aventura espacial. Y, y sí, yo hay, a, antes había, se usaban químicos, este, el ferry, y habían. Ciertos químicos que le ponías tú a las fotografías y les borrabas eh, la, la, lo, lo que ya estaba, se los hacías blanco, y era todo una cosa artesanal increíble, retocar las fotos, eh, era un trabajo muy manual, muy artesanal, ¿no? Y miren, por ejemplo, esta foto este, metida en la madera, pues son, son cosas increíbles de. De, de cómo, uff, esta foto debe de tener, eh, debe de ser de, de, de los años eh, 1910, por ahí 1914, 15, no, no, no sé exactamente de cuándo, pero aquí ya están viendo esas ganas de, de jugar con la imagen, de meterle la mano a la imagen y hacer cositas este, distintas de, de lo que venía haciendo solo la fotografía. Miren qué maravilla esta foto también. ¿No? O todo este rollo de los fantasmas, ¿no? Esto, esto era una técnica genial que solo los que revelaban las fotos sabían cómo hacerlo. Dejaban, hacían una foto y luego la medio limpiaban la, la, la placa eh, que ya estaba eh, emulsionada. La, la limpiaban un poquito, pero no al 100%, la volvían, la volvían a recubrir con el producto que hacía que se pescara ahí la imagen y sacaban ya la otra foto. Entonces había esta cosa así fantasmagórica, ¿no? También en este caso era un poco esa técnica de ir juntando eh, en la placa eh, dos eventos. ¿No? Vean qué genial esta, qué sentido del humor, ¿no? Él el, el mismo en un plato. Y esta es de mi papá, eh, que también eh, tuvo su época de jovencito, de, 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 de clavarle el, el diente a la foto. Entonces, esta es una, una de sus, este es uno de sus experimentos, eh, haciendo ahí un collage de fotos. Esta es otra foto interesante de ya contemporánea de, de cómo podemos estar ya hablando de uno de los caminos eh, que les, les, les comento de cómo puede uno eh, empezar a manipular sus fotografías es eh, tal cual tienes una foto, la mandas a la imprimes en tu impresora en cachitos pedacito por pedacito, la vas pegando, le vas haciendo, le cortas, le pones, le clavas. Eh, este, es, este es de un, unos hermanos que se llaman Mike and Doe Strand. Ellos hicieron cosas súper interesantes así, mezclando pedacitos de, de fotografías. Aquí tienen otro ejemplo también del trabajo de estos hermanos. Y bueno, pues este es eh, del, del gran eh, Hockney, David Hockney, que también con, con puras eh, snapshots hacía todas, todas unas eh, composiciones padrísimas de, de lo que estaba él viendo, pero armado de montones, de montones de pequeñas fotografías. A ver, déjenme ver en qué ando. Y bueno, eh, déjenme que les muestre unas fotografías, eh, un pequeño, vamos, les voy a poner un pequeño, un pequeño slideshow, dura cinco minutos, eh, que les armé con mi trabajo. Eh, como les digo, lo mío es esto de meterle la mano a las fotos. Entonces, eh, dura cinco minutos. Sí, cinco minutos. A ver, déjenme a ver. Claudia, no se está repro, no se no vemos tu video. No, no, no se ven las fotografías. A ver. ¿Ahora sí lo ves en la pantalla? No. No, a ver, a lo mejor ya me salí de lo de share. A ver. Sí se supone que está... A ver, me voy a salir de share. A ver, de... de... Ya, no, ya no están viendo mi laptop, ¿verdad? No. No. A ver. Ahora sí ven. Sí, ¿Ven una carita? Sí. Sí, ya lo vemos. Sí. Ok, a ver. Ahí va, va de nuez. Terima kasih telah menonton! Дякую. Bueno. Pues ahí, ahí les compartí eh, algo de, de trabajo mío. Eh, por un lado, son imágenes de. de son imágenes eh, que comenzaron siendo eh, análogas, hechas. Eh, directamente con transparencias. Les voy a enseñar un ejemplo de esto. A ver, déjenme ver acá. ¿Sí se ve la pantalla? A ver. Te vemos nada más a ti ahorita, este, Claudia. Sí, no están viendo la pantalla ya, ¿no ven? A ver, share, a ver, share screen. A ver. Ay, no sé por qué no aparece mi. Ah, acá está. Ya. Yeah. Es que tengo que ir escogiendo que no tengo callo en esto, ¿eh? Mil <laughs> perdones. Eh, te comento antes de que continúes, Claudia, Lizette Caballero. Eh, quería saber el nombre del fotógrafo que fotografiaba a los amputados. Ah, Peter Joel. Peter Joel. Ok, okay Samuel Baseball. Muy padres tus fotos. ¿Qué programa usas? ¿Qué programa uso? Eh, es lo que les voy a contar ahorita. Eh, yo trabajo hoy día con Photoshop. Yo trabajo hoy día con Photoshop. Pero yo empecé trabajando eh, antes de que existiera eh, para mí el mundo digital. Eh, todas estas fotografías que ven acá, eh, las, las hice con transparencias. Miren, por ejemplo, esta. Eh, primero hacía yo la foto del modelo y luego hacía un sándwich directamente transparencia arriba de transparencia y con eso armaba yo, era un trabajo así de, 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 de filigrana con transparencias, a veces hacía unas más grandes para poder escoger qué pedacito de la transparencia quería yo eh, utilizar. Y, y montaba una transparencia arriba de otra en el lugar, en la forma en la que yo quería, y luego ya me lanzaba a hacer duplicados, y de estos duplicados eh, hacía yo después, o del original hacía yo impresiones grandes hasta de 1.20, llegué a hacer directamente de la transparencia. Entonces era un trabajo eh, súper padre, muy divertido para mí, me podía yo pasar horas y horas y horas haciendo estas fotos eh, y, y no había mucho control porque no, no podías borrarle fácilmente nada ni, ni desaparecerle, o sea, era lo que tenías, entonces están llenas de, de cosas que hoy día con Photoshop le arreglas, le pones pero creo que le quitaba, más bien creo que el que, que, que no poder controlar todo también eh, le daba una frescura a ese trabajo. Y cuando llegó el mundo digital, eh, de alguna manera eh, traté de reproducir esto mismo que hacía yo con las transparencias y no quedé conforme con lo que estaba yo logrando. Entonces fui buscando otras cosas distintas de hacer que me emocionaran también, ¿no? Pero que no, no, no era esta forma en la que yo trabajaba. Aunque claro que puede uno hacer capas y eso es parte de lo que les voy a enseñar. Miren, por ejemplo, aquí en esta foto, eh, me acuerdo que quise mejorar. Ay, se me, se me escapó. Quise mejorar. Eh, la, la tela roja, eh, hacerla como más finita, y entonces ahí estaba yo pegándole diurex y maskings negros, y bueno, haciendo toda clase de lo que eras para lograr lo que yo quería. Y cuando llega eh, lo digital, eh, pues eh, cambió, cambió mi trabajo. Eh, algo que les quiero enseñar eh, como una de las formas que les propongo de que pueden ustedes tocar, manipular su, su material. Por ejemplo, esta foto, ¿no? Yo eh, eh, saqué una fotografía del David y después le puse encima, le puse eh, cositas, le puse unos prismas. Y a, esa, a esos prismas, a ese a esa armado que yo hice, fui con la cámara y le saqué foto, una fotografía. Eh, quiero mostrarles, eh, déjenme ver si logro, logro que vean mi celular. Eh, a ver, déjenme, déjenme hacer un truquito acá que me enseñaron. Claudiana, que conectas tu celular. Eh, te paso algunos comentarios más. Eh, Bernardo Rubinstein, un saludo muy cariñoso, siempre gozando el resultado de tu extraordinario trabajo. Mm. Tere Trisa Claudia, eres grande. <laughs> en es muy gracias. bella la de la modelo con la escalera en espiral. Y te comento, Claudio, nos quedan diez minutitos de transmisión. Ay, no puede ser. Bueno, pues no, no me entra lo del celular este bueno miren voy a tratar de hacerlo acá con mi cámara eh, de la compu si ven ustedes aquí es donde yo trabajo este es el laboratorio eh, así como de la como el cocinero que, que tiene que tiene todos sus ingredientes sí sí se está viendo o qué se ve Estamos viendo a ti, Claudia. Me están viendo a mí, no están viendo del otro lado. Mm, ok. Miren, aquí es en donde yo trabajo y yo me lleno, me rodeo de cositas que me, que me vayan inspirando, que me, que me seduzcan. Y, por ejemplo, eh, eh, les voy a enseñar, vamos a hacer aquí un ejemplito, ¿no? ya que queda poco tiempo, quería yo enseñarles más cosas, pero si por lo menos les puedo enseñar una idea, eh, va a estar padre. A ver, ¿se ve mi escritorio o no se ve mi escritorio? Ay, Dios mío. ¿Qué se ve, José Manuel? Este, bueno, ahorita sí como tienes tu cámara este si ¿sí vemos el escritorio en el escritorio no ok ok miren imagínense ustedes que acá acá tengo una foto y acá tengo plantitas entonces empiezo yo como a, a armar acá unos unos eh, pues unos collages pero en vivo no sobre no no adentro de la computadora le empiezo a poner aquí un caracolito a la, a la mujer. ¿Sí se alcanza a ver lo que estoy haciendo? Sí. O a sí, lo mejor. Me a sí, se ve con buena luz o no. No se sí. ve, ¿verdad? A ver, me voy a pasar para acá. Creo que aquí se ve mejor, ¿verdad? ¿No? Entonces, le empieza uno a poner cosas, luego le pone uno un, un listón, ¿no? Y empieza uno a, a coleccionar cositas. Ese es un, un tip muy, muy bueno que les doy, que coleccionen eh, pedazos de tela, que coleccionen eh, florecitas, que coleccionen piedras, que coleccionen servilletas interesantes, minerales, eh, to, todo, toda clase de cositas que creen, crean ustedes que en un momento dado les puede ayudar a crear a crear algo padre a lo mejor está ahí guardado en un cajón varios años a lo mejor no a lo mejor lo usan y les gustó tanto lo que pasó que lo van a estar usando en diferentes eh, 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 situaciones entonces esta es una manera ya que está esto pum le sacan la fotografía a esto que que armaron le pueden poner por ejemplo yo tengo acá una tengo mi colección de de, de albanenes con sobrecitos donde he ido juntando plumas, entonces le pone uno una plumita, hojas secas, este, tengo aquí todo mi, todo mi laboratorio, así como del, del siglo 18, este, en Inglaterra, ¿no? que les gustaba ahí eh, juntar y, y, y juntar. Eh, toda clase de, de cosas de la naturaleza. Y con esto empieza uno a armar una composición y ¡pum! Después la fotografías. Después la puedes, ya que está fotografiada, la metes a la computadora, la bajas en tu compu y ahí con Photoshop, ahí puedes empezar a, a, a trabajarlas todavía más. Le metes un fondo, le borras, le quitas. Eh, yo encantada de la vida, el que tenga dudas o ganas de que les explique un poco más, me da tristeza, quedan tres minutos y pues no, no dio tiempo para más, pero, pero creo que con esto eh, por lo menos les van a dar ganas, <laughs> ganas de, de hacer cositas padres con la foto, que, que da para muchísimo, muchísimo, para, esa es una pasión de vida 100%. Claudia, pues queremos agradecer mucho de parte del Centro Deportivo Israelita, eh, la coordinación de Galería. Te queremos agradecer muchísimo esta esta pequeña plática. Como nos dices, nos haría falta otras dos horas más para poder este concluir este trabajo o por lo menos esa pequeña introducción. Y pues bueno, por el momento, muchísimas gracias, Claudia, y a todos nuestros amigos que nos siguen por nuestras redes sociales del Centro Deportivo Israelita. También les queremos agradecer mucho. Y pues bueno, muchísimas gracias, Claudia. Pues cuando quieran le seguimos. Yo encantada. A mí esto me, me fascina y pues compartirlo mejor que nada. <laughs> ¿Eh? Gracias y suerte a todos. Cuídense mucho. Que, que Dios los, los proteja a todos. Muchísimas gracias, Claudia. Hasta luego. <laughs> Chao.